Agradecemos a todos los presentes ponerse de pie para entonar el himno nacional mexicano que interpretará la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Muchas gracias. Por favor, tomen asiento. Los invitamos a presenciar el más importante acontecimiento académico de nuestra Casa de Estudios, la Ceremonia Anual de Graduación 2018, correspondiente a la 74ª generación de la Universidad de las Américas AC. A las autoridades universitarias que aquí nos acompañan y a nuestros profesores de planta y asignatura, les agradecemos su presencia en esta ceremonia. Para ello, les pido un fuerte aplauso. A continuación, el doctor Alejandro Gertz Manero, rector de esta universidad, les dará la bienvenida a los graduandos, a sus familiares y amigos. Hoy tenemos una celebración muy especial. Esta es la mejor generación que ha egresado en los últimos años de esta universidad. Es la generación que ha obtenido más premios nacionales en la historia de la universidad. La que tiene los niveles de excelencia académica que no se habían logrado nunca. Esto es muy importante señalarlo porque en nuestra universidad el compromiso es de todos nosotros, de cada uno de ustedes, de sus maestros, de sus directivos, de nuestros compañeros que trabajan con nosotros, pero finalmente el resultado y el éxito es de quienes se gradúan. Y obtener estos niveles en medio de una competencia a nivel nacional como no se había tenido nunca, la Universidad de las Américas, en razón del número de sus alumnos, tiene las condiciones de más alta calidad académica de todas las universidades que se someten a los sistemas nacionales de evaluación. Esto es un triunfo que nosotros debemos de celebrar con ustedes. ¿Por qué razón? Porque se está demostrando que en una tarea como la nuestra, en la que todos colaboramos, finalmente estas generaciones cada vez han sido mejores. Cada vez hemos tenido resultados más alentadores y eso se está reflejando en muchos aspectos. En este año nosotros obtuvimos otra vez la reconsideración y la aceptación de SACS, del Southern Association of Colleges and Schools, que solamente tiene 4 universidades en el país de más de 1000 que existen. Y eso se ganó sin una sola recomendación y eso solamente lo tiene la Universidad de las Américas. Hemos sido certificados y reacreditados en todas las carreras. Tenemos los niveles de excelencia que nos ha dado la Secretaría de Educación y este año lo vamos a refrendar en el nuevo sistema educativo que tiene México y vamos a ganar otra vez los primeros lugares. No lo hubiéramos podido hacer sin que ustedes hayan colaborado en la forma que lo hicieron.
Ustedes no solamente han estudiado, no solamente han llevado a cabo sus prácticas y han hecho todo su trabajo, sino que también nos han acompañado en estas acreditaciones. También han estado con las personas que han venido a vigilar y auditar la calidad académica de nuestra universidad. Entonces, el hecho de que esta generación sea la muestra de lo que esta institución y cada uno de ustedes ha logrado, es el motivo fundamental de alegría y de orgullo para todos nosotros. Pero debemos de decir algo que es muy importante. Esto no lo hacemos nada más así los alumnos o la universidad. Los hacen sus maestros, los hacen sus directivos que han estado con ustedes acompañándolos durante todos estos años. Los hacen sus padres, sus seres queridos, las personas que han estado con ustedes y que los han apoyado para que lleguen a este día. Todos, todos son triunfadores, todos son partícipes de este éxito y a todos debemos de felicitarlos con calor, con entusiasmo y con un gran sentido de solidaridad. Vaya, un aplauso para todos. En esta tarea que ustedes están culminando, están poniendo los cimientos y las estructuras que van a sostener su vida profesional y toda su existencia en el proceso. Y ustedes van con las mejores carreras, con los mejores sentimientos, con los mejores conocimientos, con la mayor solidaridad de todos. ¿Por qué? Porque no se hubiera podido también lograr esto si no hubiera habido esa solidaridad, ese compañerismo y ese espíritu en que han estado unidos todos los estudiantes con sus, otra vez con sus maestros y otra vez con cada una de las tareas que han cumplido. En las prácticas profesionales cada día tenemos mejores resultados. Entonces, creo que esto es lo que realmente hay que celebrar el día de hoy. No nada más de su graduación, es la mejor de las graduaciones, es el mejor de los éxitos que ha habido y es la mejor generación. Felicidades para todos ustedes. Para llevar a cabo el otorgamiento de grado, solicitaré a cada uno de los directores académicos su presencia en este estrado. Luego a los graduandos ponerse de pie. Distinguidos directores académicos, en mi carácter de directora de servicios escolares, certifico ante ustedes que los alumnos aquí presentes, así como los ausentes, cuyos nombres aparecen en el programa de esta ceremonia, han cubierto todos los requisitos para recibir el grado académico en el nivel y especialidad al cual son candidatos. Ruego a ustedes otorgarles el grado correspondiente. En primer lugar, cedo la palabra al doctor José Lainez Fernández Zárate, director general de la División de Ciencias Administrativas. Con fundamento en las leyes y normas que rigen la educación superior de la República Mexicana, en mi carácter de director de la División de Ciencias Administrativas de la Universidad de las Américas Asociación Civil, confiero a cada uno de ustedes el grado académico y el nivel y especialidad al cual son candidatos, con todos los privilegios, derechos y responsabilidades que ello implica.
Lisbeth Lorena Escalona Silva. Para la entrega de diplomas de la Licenciatura en Informática y Tecnologías de Información, solicito la presencia en este estrado del Dr. Joel Ledo Mezquita. Solicito a los graduandos de Informática y Tecnologías de Información ponerse de pie. Con fundamento en las leyes y normas que rigen la educación superior de la República Mexicana, en mi carácter de director del Departamento de Informática y Tecnología de Información de la Universidad de las Américas, Asociación Civil, confiero a cada uno de ustedes el diploma correspondiente con todos los privilegios, derechos y responsabilidades que ello implica. Solicito la presencia en este estrado de la doctora María Eugenia López Argoitia, directora del Departamento de Educación. Por el otorgamiento de los grados correspondientes, solicito a los graduandos del Departamento de Educación ponerse de pie. Con fundamento en las leyes y normas que rigen la educación superior en la República Mexicana,
en mi carácter de directora del Departamento de Educación de la Universidad de las Américas AC, confiero a cada uno de ustedes el grado académico en el nivel y especialidad al cual son candidatos, con todos los privilegios, derechos y responsabilidades que ello implica. Director de la División de Derecho para el otorgamiento de los diplomas correspondientes. Solicito a los graduandos de la licenciatura en Derecho ponerse de pie. Con fundamento en las leyes y normas que rigen la educación superior en la República Mexicana, en mi carácter de director de la División de Derecho de la Universidad de las Américas AC, confiero a cada uno de ustedes el diploma correspondiente con todos los privilegios, derechos y responsabilidades que ello implica. Joshua Azael Alvarado Valero. Arcilia Armita Mejía. Por último, solicito la presencia en este.
Administración de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Se os confiero a cada uno de ustedes el grado académico al cual son candidatos, con todos los privilegios, derechos y responsabilidades que ello implica. Con diploma de excelencia académica por el promedio más alto de este programa, Mariana Castillo Romero. Carlos Enrique Cravioto Santiago. Samantha Garduño Martínez. Felicidades. La universidad otorga medalla y diploma summa cum laude como un reconocimiento especial a aquellos estudiantes que tuvieron el más alto desempeño académico. Para hacer entrega de estas distinciones, solicito la presencia del rector de nuestra Casa de Estudios. Para el nivel de licenciatura, se otorga a Frida Harari Chelem. Para el nivel de maestría, se otorga a Jorge Gerardo Guevara Lozano. Protestan solemnemente hacer honor al grado que la Universidad de las Américas les confiere, ejercer con ética y honestidad la profesión que han elegido, elevando el nivel de bienestar y progreso de nuestro país y poniendo en alto el nombre y el prestigio de esta universidad. Si así fuere, que la nación y la universidad se los premie, y si no, que se los demande. Muchas felicidades. Antes de concluir esta ceremonia, la doctora Gabriela Calderón Santos, medalla summa cum laude, dirigirá un mensaje de despedida a nombre de sus compañeros. Buenas noches, doctor Alejandro Gertz Manero, invitados especiales que nos acompañan, catedráticos y personal de la Universidad de las Américas Ciudad de México, familias, amigos, compañeros que pesan. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en este día especial en el que culminamos una de las etapas netas más importantes de nuestras vidas, un nivel de preparación académica que nos permitirá afrontar los retos de nuestro cambiante mundo de forma más eficiente y productiva. Hoy es un día que nos mueve al disfrute de lo logrado, pero también que obliga a la reflexión sobre el futuro, a pensar en aquello que queremos realizar sin olvidar el compromiso que implica ser un licenciado, una maestra, un doctor. Ahora más que nunca, después de nuestro paso por la prestigiosa Universidad de las Américas, contamos con las herramientas para sumarnos en la construcción del México que queremos y que merecemos, así como dejar huella en otras partes del mundo. Sapiencia,
fraternidad han sido nuestra guía en el trayecto por la Universidad de las Américas y entre sus paredes dejamos mucho de lo que somos. Queda ahí como contribución al tejido del conocimiento y tengan la seguridad de que nos vamos con el ímpetu de trascender en los planos personal y académico. Es también un día para agradecer, valorar el enorme esfuerzo de nuestras familias que nos han dado lo mejor de sí, su confianza, apoyo y amor incondicional. De ellos hemos aprendido lo mejor de lo que somos. Muchas, muchas gracias. Además, reconocemos a nuestros comprometidos catedráticos por ser guías en el conocimiento y apoyos invaluables en contextos personales y académicos. Importante también es agradecer la atención esmerada recibida en la universidad y a su rector, doctor Alejandro Gers Manero, por su liderazgo y conducción que han permitido alcanzar y mantener los estándares de calidad académica en la universidad. Por supuesto, no olvidar la alegría por los retos logrados, los nuevos amigos, las vastas experiencias. ¿Y por qué no? Agradecer los tropiezos, desvelos, frustración, pues la adversidad también nos enseñó a ser más fuertes, a buscar soluciones, a afrontar nuestras limitaciones y aprovechar las fortalezas. Muchas gracias a todas y a todos con quienes hemos coincidido en este trayecto, pues lo han hecho algo grandioso. Así, estimados compañeros, el camino que podemos ver si miramos atrás es de crecimiento, de sueños, de proyectos. Me gustaría que si viéramos desde el presente y hacia el futuro, pudiéramos encontrarnos con la mejor versión posible de nosotros mismos, que recordáramos que nosotros somos todos y todo, es decir, como colectivo somos el corazón de México, somos tierra, sus mujeres y hombres del país, somos quienes podemos tejer con sueños y trabajo arduo un presente y un futuro brillantes para nosotros mismos, nuestras familias y la sociedad. Si bien somos seres inacabados con contradicciones y debilidades, también nos constituye la esencia de la bondad, de la lucha por la justicia, de la mano que se tiende para ayudar al caído, el corazón guerrero que no acepta la derrota sin antes dejar la vida en la lucha. Sí, somos contrastes, pero prevalece en nosotros el espíritu inquebrantable de ser humano, el cual nos permitió llegar a este momento y si lo decidimos nos proyectará a un hermoso futuro personal y colectivo. Queridos compañeros, comunidad de la Universidad de las Américas, deseo que la meta que logramos hoy sea el impulso hacia la consolidación de ese ser humano pleno y feliz que podemos y merecemos ser. Muchas felicidades y muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Calderón Santos. No queremos despedirnos sin antes agradecer la participación de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y a su director, maestro José Luis Castillo. De esta manera damos por terminada la ceremonia anual de graduación de la 74ª generación de la Universidad de las Américas. Agradecemos a ustedes su presencia y felicitamos sinceramente a los graduados. Rogamos al público permanecer en sus asientos para permitir el desfile de graduación. En primer lugar el Presidium, posteriormente la Academia y por último los graduandos. Gracias, buenas noches.